Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en El Toloache, en su programa preferido. Y hoy tenemos un gran invitado. Quiero que nos digas tu nombre. Soy Benjamín. ¿Nada más Benjamín así? Benjamín Argüello. Benjamín Argüello, sí. Vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Les gusta el sexo? Porque la verdad el sexo es muy rico, pero hay que ver dónde, con quién y a qué horas. Porque debe de haber horarios, ¿no? Pero Megan se agarra hablando y no me presenta. Hola. Bueno, a mí ya me acordé, pero bueno. El tema de hoy es un tema muy, muy interesante, que aparte está muy de moda. A mí me chocan los chavitos que usan palabras en inglés y ni hablan inglés, pero el cruising, no, el sexo público. Dígalo en español, estamos en México, hablan en español. ¿Tú eres experto en sexo público? No, pero sí. Antes que se vaya. Tengo experiencia en eso, pero no así como que digamos, todo el tiempo estoy ahí parchando en la calle como los perritos, ¿no? Ah, qué feo, yo si no, yo no, no es cierto. Oye, bueno. Sí, mejor ya que se vaya él. Qué hueva. No, a ver. Ay, vamos como ya que el sepa por partes. ¿Qué es el cruising en sexo en público, no? ¿Tú sabías de ese término? No, la verdad no. No lo conocías. ¿Tú sí? Sí. Porque tú eres joven, entonces los chavos de hoy día usan mucho esta terminología, ¿no? ¿Qué es cruising? El cruising se puede dar en diferentes lugares, ya sean baños públicos, baños públicos no de vapor, sino baños públicos donde uno entra a orinar, ¿no? El metro, deportivos, elevadores, en las escuelas, en el carro. No, pero yo creo que, a ver, vamos a ubicarnos bien. Yo creo que lo que Megan está diciendo son como fetiches. Hablemos de lugares que ya están establecidos, ¿no? Es, por ejemplo, tú quieres coger hoy en el carro, pues estás sola. Eso no es cruising, pues vas y te das el amor. Tú como niño que te das la teta y ya no. No, son lugares públicos donde la gente de forma clandestina sabe que ahí hay lugares para tener sexo, ¿no? Aparte, yo creo que dentro de un carro también cuenta, porque a final de cuentas es un lugar en la calle. Si estás adentro del carro, pero estás en la calle y estás con el temor o con el nerviosismo de que alguien te pueda cachar. No cuentes. Te voy a decir por qué. Mucha gente no sabe, pero legalmente en México, tú dentro de tu coche puedes tener sexo. En México, muchos policías abusan de esa desinformación de la gente. El carro es un lugar, propiedad privada tuya. Tú puedes tener sexo ahí y la policía no puede levantarte. Eso, ojo, eso no puede. Entonces no puede contar como cruising, puesto que no es un lugar público. Vámonos, en los lugares públicos, en México más famosos, los que la gente sabe que ahí se puede tener sexo. El principal, que ya no tanto, pero fue en su momento un boom, la Alameda Central. El metro. No, pero Alameda Central, vamos a la Alameda. ¿Ya había sido la Alameda? No, Alameda no. No, tampoco. Chale, yo tampoco, pero menos, pero un amigo me contó. No, es que yo sí investigué, no como Megan. No, yo sí investigué el tema, no como Megan, que me dijo, ¿qué es eso? No, es que de verdad no. Bueno, a mí me gustaría que él, aparte él es el al que vamos a entrevistar, yo me gustaría que tú nos hablaras sobre lugares donde se llevan a cabo este tipo de actos sexuales. Bueno. Que tú sabes, que tú conoces. Para que la gente sepa y también vaya. Eso sí. Es que yo creo que depende del lugar donde te encuentres, porque luego hay lugares que sí se prestan para que tú puedas, no sé, ahí cachondear o el faje, lugares. Uno común, el metro. El metro en horas pico está... ¿Dónde? ¿Cuándo? Todo lo que da. ¿En el vagón de hasta atrás? De hasta atrás me han dicho. Sí, es el clásico. Que ahí se pone hasta el full y hasta condones. Luego ahí encuentras ahí cuando toda la gente salió. Yo en el último vagón he visto cosas que no había, que me dejan impactado. Yo, de verdad, mucha gente piensa que soy muy abierto de mente, que sí lo soy, pero soy bien fresa. Entonces, de repente, me subo y... Yo creo que abierto de todo, ¿no? Sí. Oye. Porque como que estoy notando algo raro, pues, tiene la mente, no nada más la mente bien abierta, ¿verdad? Oye, ¿tú has hecho cruising en el metro? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Platícanos. Nada más un fajecillo ahí o que luego la gente... Bueno, entre los que están ahí te meten mano y tú así de... Pues ya checas si te agrada, pues ya te dejas. Si no, pues así como le quitas no, la mano. Es que no, yo no he tenido sexo en el metro, pero de verdad que qué bárbaros en el metro, ¿eh? Yo he ido en el metro y ay, no te meten la mano hasta por donde no te cabe. Hasta la amígdala te llega. Ajá. Y con uno que te meta la mano, ya se agarran los demás. Tú así luego, de... ¡Ay! Y todos así... Ajá, su rollo, como si nada. Como estatuas. Como si nadie. Como si hubieran gritado. ¿Te acuerdas de ese jueguito que decían Encanto? ¿Cómo se llamaba? Congelados. Congelados. Ajá. Así volteas todos y todos congelados. Ya no me tocó. Yo soy de la IVA para acá. Oye. Y bueno, otro lugar muy famoso. El famoso Camino Verde. Tampoco he ido, pero sí me dan ganas. ¿A qué chicos viniste? Mira, yo he ido a deportivos, he ido a plazas, he ido a. ¿Qué plazas? No los puedo decir. Me quemo.
No, pues es que, a ver, pero una plaza, no digas nombres, plazas comerciales como tipo Antara, Buenavista. Del... Ajá. Sí, okay. Sí, del tipo de plazas. ¿Y dónde? Porque hay mucha gente. No, fíjate que en Delta a mí me tocó el otro día que fui a comer ahí unas ensaladas. ¿Delta la aerolínea o cuál? No, ahí en Parque Delta. Okay. Estaba yo ahí en el área de comida y de repente se acercó uno que trabaja ahí y me dijo que fuéramos al baño. Pero yo le dije, ¿a cuál baño? Y me dijo que ahí en el área de comida hay un baño específico para ellos. Tome el nota. Ahí se puede, ahí se puede. No, y aparte hay Hay locales. ¿Cree que no fue? Hay locales de ropa que luego hasta los mismos trabajadores de ahí te dicen, no, pues se puede aquí en los vestidores. Y ya ahí te metes, según que es que a probarte la ropa, ya después se da como que una escapada y ahí te cachondeas y ya después sale. Oye, eso es como un fetiche, eso te excita, o sea, te da como una emoción a ti o no. Sí. ¿Por qué? Porque, no sé, es como el morbo así de grande de que te puedan cachar y. ¿Qué sientes así? Es que es como... ¿En el culo dónde? Se hace la vulva así, ¿no? La vagina. Es como excitación y miedo. Y entonces eso como que combinado te hace como, no sé... Ajá, la adrenalina te prende. Mira, yo francamente soy una persona súper... Ya lo he dicho muchas veces, yo soy muy huevón. O sea, a mí salir de mi casa e ir a buscar sexo me da una flojera espantosa. Yo prefiero ver la tele. Pero cuando llego a un lugar... No, y de verdad, ¿qué paso? Y que me acuerdo... Ay, creo que en ese lugar... Estoy ahí y paso, me meto a ver. No me gusta que me cuenten, me gusta conocer. Y francamente, sí es una emoción muy rara. Es como una emoción que, digo, yo no lo busco, ni me interesa buscarlo, ni lo voy persiguiendo. Pero cuando se llega a dar, sí me agrada, ¿no? Pero hay gente que realmente vive su vida buscando sus lugares. Lo que pasa es que el cruising o el sexo en lugares públicos se originó precisamente para la gente que no caliente. Tenía lugar. Que no tenía lugar donde tener. Ah, para los pobres, básicamente. Que no tenían para los jodidos. Sí. Entonces, es precisamente buscas un lugar. Y no salgo. Y ¿sí? ahí vas y te clavas. Oye, la gente pobre como animalitos, qué barro, qué triste. No es cierto. Es algo muy rico, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, el sexo es muy rico, sí. Donde se te antoje. Pero, por ejemplo, a mí como mujer transexual sí se me ha de complicar un poquito más que a ti. O sea, ven pasar a dos varones así, normal, pasan desapercibidos. Y a lo mejor piensan que se van a ir a cambiar cuando ya están ahí duro y dale, ¿no? Sí. En cambio, entro yo contigo y obviamente que van a decir, se la está cogiendo. Pero yo creo que, fíjate que la sociedad mexicana es un poquito rara, ¿no? Yo creo que les impacta más socialmente y moralmente dos hombres, creo yo, que una trans y un hombre, creo yo. ¿Tú qué opinas? No creo. No. Definitivamente no por las experiencias. Yo creo que la mujer trans actualmente ha ganado tanto terreno que ya muchos hombres las ven y las consiguen como mujeres y ya no se escandalizan tanto de una pareja. A mí me ha tocado ver parejas trans y hombre y no. Somos mujeres, te corrijo, pero no es de que sí, bueno, somos mujeres, pero yo creo que eso se ve más mal todavía. Sí, yo siento que la gente ahí como que lo ve, o sea... Se metió a hacer sus cosas. Bueno, ya no estamos yendo del tema. Bueno, regresamos al cruising. Y en los baños públicos, si entra alguien, ahí en las plazas, estás ahí muy suave tú en lo tuyo, y entra alguien y te ve, ¿qué haces? Pues si te agrada. No, alguien alguien que entró a miar, no entró a eso. Ah, no. Le checas primero. Esa luego. Sí, checas hasta si vive lejos o no. Ya se metió. Siente alguien a orinar como decentemente como yo entro y los ve, ¿qué haces? ¿Te haces el disimulado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nunca ha tocado que alguien te... ¿Qué están haciendo, putos malditos? Ah, no. ¿No? No, pues es que te digo que yo casi esas cosas no las he hecho. Oye, en la plaza se puede. En las plazas, sí. Guau, wow, esa no me la sabía. Yo sabía lugares como Camino Verde, La Alameda. ¿Qué otros lugares que ustedes conocen, chicos? A ver, díganme. La Ciudadela. ¡Ay, los gimnasios! ¡Híjole! No. ¡Los vapores! ¡Los vapores! El vapor no, porque ahí pagas y vas. No, no cuenta. Yo creo que lugares donde... Pero sí cuenta. Pues tú entras a los vapores y al final de cuentas está lleno de hombres. Es como si llegaras al Edén y todo el mundo se te avisa. ¡Buffet! No, yo creo que un lugar... Yo creo que el cruising se da más en lugares que no te esperarías, ¿no? Por ejemplo, te digo, el vapor pasa eso.
La playa también. ¿Has ido a Acapulco? Hay un lugar que le dicen las piedras. Me han contado. Es mera coincidencia. Yo porque he ido, ¿no? Y ya sabes que cuando llega la diversidad dicen, está la playa de la diversidad, ¿no? Y dicen, y allá están las piedras. Y tú vas a las piedras y no, hombre, ahí es todos con... Haz de cuenta, Espartacus, el cuarto oscuro. ¿Qué es Espartacus? Oye, en serio. Sí, la playa... Espartaco, a la gente que nos ve de otros países, Espartaco es un club deportivo muy padre aquí en el DF. Ah, no, en el Estado de México. Bien bonito. Para la pura gente pipiris, vayan, de verdad. Sí. ¿Verdad? Bueno, oye, cruising ya, dijimos plazas, parquecitos, ¿qué más? Callejos. Deportivos. Deportivos. ¿Qué deportivo? Por ejemplo, saliendo de Metro Ciudad Deportiva. Permíteme. Ahí es. Metro me lleva, perdón. Ahí se puede excelentemente. También hay un deportivo ahí por Nesa, que también se presta perfectamente para el cruce. Cristo bendito. Exactamente. Vean la productora puerca. Le han contado, dale. Le han contado. Oye, Benjamín, ¿y cuánta gente llega a juntarse en una? Bueno, ¿se pueden hacer orgías públicas así o no? Sí, en Camino Verde yo me he enterado de que sí han hecho hasta de 5 o 6 güeyes ahí. Pero en los baños depende, porque dicen que hay un baño muy famoso de Sambors que ahí ya está. ¿En qué Sambors? ¿En qué Sambors? Todos les dan contra todos. ¿En qué Sambors? No sé. En Portales hay unas albercas, fíjate que hay unas albercas y ahí se pueden hacer urgías. Yo te digo porque eso sí me lo contó también una amiga. Fíjate que todos les han contado, no han hecho nada. Aquí todos son santos. Yo en La Habana, en Cuba, por ejemplo, me sorprendí mucho de que sí, La Habana tiene fama de que es un lugar para coger mucho, pero los lugares de ellos, donde ellos van a como es un lugar muy pobre, no hay hoteles, y los cubanos de a pie no pueden entrar a un hotel. Yo me fui a un tipo bosque que está ahí cerca de la Plaza de la Revolución. Y raja. No manches, me quedé impresionado de lo que vi. Me quedé así. Sí, me quedé. No, porque es que subes pensando. Sí, oye, subes pensando que es un lugar de ambiente gay y te das cuenta que no, que es un lugar de todos. O sea, ves hombres con mujeres, trans. Todo. ¿Por qué? Porque los cubanos no tienen para pagar un hotel. Y aparte de que no tienen para pagar un hotel, les está prohibido entrar a hoteles. Entonces, yo creo que el cruising se definiría como eso, ¿no? Sexo en lugares públicos donde no te puedes... No son diseñados para eso. Yo creo que un baño de vapor no contaría porque ahí sí pagas y sabes perfectamente a qué vas, ¿no? Yo creo que son como lugares que te encuentras por accidente. O aquí estamos muy cerca de uno. La ciudad de la... Ahí sí nunca he venido, pero he escuchado muchas historias. Yo sí, pues te voy a decir por experiencia propia, que ahí sí experiencia propia, no de que haya tenido acto sexual, pero iba yo pasando en mi carro y ahí todo el mundo se saca el miembro. Cristo bendito. Rapidito te lo posan, ¿eh? Y ya tú preguntas cuánto y te dicen que nada, o sea, es puro acto sexual gratuito. Y estamos aquí a una cuadra, hay que ir. No creo que a esta hora, pero bueno, solo... Terminando me voy. Hoy tengo teatro, acabando la función, me voy para allá. Me voy para allá. Bueno, Benjamín, a ver, en resumidas, ya para hacer la entrevista, tú practicas el cruising. Sí. ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo fue tu primera experiencia? En el metro. En el metro. Fue la primera experiencia, ya después se dio en la escuela, en los baños, y ya después de ahí pasaron los deportivos, y pues de que te van comentando los lugares, te dicen, ¿sabes qué? En tal lugar se hace cruising, en tal lugar. ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo... A hacer cruising. Vivo de eso. Ahorita, nada más de eso. No, busco trabajo. Nada más. No se quedan callados. Qué culeros. No lo malviven por ser pobre. Qué culeros. Todos se quedaron callados. Pues es que te iba a decir para que. No, es que no. Presumir tus redes sociales y todo para toda esa gente que se le antoje ahorita a coger contigo en el metro. Pues te busque. Benjamín en un punto fue factor porno. ¿Te acuerdas? Oh, sí. Pero fuera ya hace muchos. Es que ahí donde lo ven flaco, tiene una. No, de burro, ¿eh? De verdad. Entonces, yo vi su video. Casual. Yo casual. No, pues. Bueno, se va a Megan cuando él entrevistarlo allá atrás. Bueno, chicos, Benjamín, pues muchas gracias por la entrevista. Ay, no, gracias. Camerino, Benjamín. Vamos, voy a cambiar. ¿Algo que quieras decirle al público que te ve? Practiquen el sexo. Si lo ven en una plaza, ya saben a dónde va. Sí, síganlo. Síganlo, síganme ahí.
Me encuentran. Para que lo vean bien. Si que lo ven en una plaza o en un lugar Oye. Público, él va a lo que va. Él va al muy sabe. Se dio una vueltecita al público. Tiene mucho, pero no tiene nada atrás, así que no. También escondidas, pero sí tengo lo mío. Ah. Así que, pues, gracias. Muchas gracias por la entrevista, Megan. No, pues muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Más que nada los lugares para ir a visitarlos. A visitarlos. Porque no queremos que nadie nos cuente. Nos vemos la semana que entra y un aplauso para Benjamín. Bravo.